Nos en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Mohammed y su familia. Hay una pregunta que a veces debemos hacernos: ¿Cómo destruir una vida de pareja? Y tú dirías, Sheikh, ¿qué es esa pregunta? Nosotros no queremos destruir la vida de una pareja. Espera. Muchas veces nosotros mismos, sin saber, estamos destruyendo la vida de una pareja. Entonces hoy en día vamos a responder a esa pregunta. ¿Cómo destruir la vida de una pareja? Para que sepamos en qué, banda, en qué bando estamos. En qué parte estamos. A veces nosotros mismos... Mmm, sin darnos cuenta, estamos destruyendo nuestra propia vida de pareja o de otras personas. ¿Cómo así? Escúchalo bien. Cuando, por ejemplo, tu hermano viene quejando de su esposa, de mala actitud de su esposa, cuando estás afirmando a, lo que, a la queja de tu hermano, apoyando a tu hermano, porque es tu hermano, ¿no? Entonces tú también vas a agregar más desventajas de su esposa. Sí, en tal día yo también he visto que hizo esto, esto, esto. Ella no es una buena mujer. Y empiezas a hablar mal en la espalda de ella. ¿Qué estás haciendo? Espera, no se acaba el juego aquí. Usted sigue continuando. ¿Y qué vas a hacer? Destruyendo esa vida de pareja. ¿Cómo así? Empieza a decir... Tú mereces más cosas diciendo a tu hermano. Tú eres un hombre bueno hablando de las cosas buenas que tiene tu, tu hermano. Y después vas a aumentar el grado de exigencia de tu hermano o de tu amigo. Entonces, esa persona, después de esa conversación maldita que ha tenido con usted, destructiva, vuelve a su casa pensando. En todo lo que ha quejado, tiene la razón y está en la parte justa de la cuenta. Y debe exigir más y entonces ¿cómo trataría a su esposa? Cuando exige más, trataría peor. Porque es una persona que con autoridad viene a demandar sus derechos. ¿Me entiende? Es decir, este apoyo que has brindado no era apoyo, era una traición que has brindado a tu hermano. Porque has destruido a él, porque has aumentado su exigencia. El grado de exigencia cuando se aumenta y grado de autoestima que cuando se aumenta la persona se pone arrogante, exigente y continuará con las quejas. Llega a la casa, la pelea se aumenta, entonces su esposa va a tomar una posición de defenderse o de agredir o de invadir, no sé, atacar. Entonces la pelea se aumenta. Gracias a usted y a tus consejos. A veces lo hacemos con nosotros mismos. Cuando vamos a sentar recordando las cosas buenas que hemos hecho a nuestra esposa, a nuestro, por ejemplo, a nuestra pareja. Yo lo he hecho esto, 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 esto. En, en cambio. Vamos a recordar las cosas malas de nuestra pareja. Pero en cambio me hizo esto, me dañó así, me lo hizo esto y me dijo tal grosería y no ha sido agradecido. Quiere decir, recordando las cosas buenas de nosotros, las cosas malas de nuestra pareja. Eso se llama autodestrucción. Es un suicidio total. Suicidio total, no lo dudas. La vida de la pareja tiene dos fases. La misericordia, la tolerancia. ¿Tolerancia qué significa? Tolerar significa perdonar lo malo de otro. ¿Cómo yo puedo perdonar lo malo de otro cuando lo olvido? ¿Cómo debo hacer para olvidar lo malo de parte de mi pareja? No recordarlo, no mencionarlo, no quejarlo. Si quieres poder tener paciencia delante de malas actitudes de tu pareja. Si quieres que malas actitudes de tu pareja se desaparezcan, que no se aumenten. Si quieres no tener peleas, discusiones con tu pareja. Elimina estos recuerdos negativos. No lo recuerda más y no lo mencionas. Y no lo pasa ni por tu corazón ni por la, tu mente. Elimínalo. Olvídalo. Tal como nunca tu esposa o tu pareja nunca te haya hecho nada mal, nada. Olvida lo malo de parte de tu pareja. En cambio, recuerda lo malo que tú has hecho a tu pareja. Siempre cada uno de nosotros hemos faltado algo a nuestra pareja. En tal día hemos llegado tarde, en tal día hemos dicho tal grosería, en tal día hemos hecho esto, en tal día en corazón. Por ejemplo, hemos querido a otro o a otra, eso son problemas. Que sí, son faltas de mi parte. En tal día no hemos sido suficientemente agradecidos de lo bueno que nos ha hecho. Recordamos nuestras faltas en ese comportamiento, en esa relación con nuestra pareja cuando yo recuerdo siempre lo malo de mi parte y lo bueno de parte de mi pareja en cambio de esas cosas malas de mi parte recuerdo las cosas buenas de parte de mi pareja eso me ha hecho tal favor me ha sido amable en tal día me ha llevado en tal lugar me ha comprado tal cosa así siempre recordando lo bueno de tu pareja olvidando lo malo de tu pareja algunos sabios dicen Ponga dos, toma dos bolsas. La bolsa que lo pones delante tuyo. En esa bolsa, que es la bolsa de los recuerdos, de lo que debe recordar. En esa bolsa, echa tus cosas malas, las faltas de tu parte y las cosas buenas de tu pareja. Siempre recordando. Cada día, después de rezo, diga: Yo he, yo he hecho estas cosas malas a mi esposa y ella me ha hecho esto, esto. Es una esposa joven, es una chica creyente, me ha aceptado como marido, es mamá de mis hijos, me ha lavado las ropas, esto, esto, esto. Entonces, cuando recuerdas esto y ponga una bolsa atrás, que decir, de lo que debes olvidar, echarlo atrás, lo bueno de tu parte, yo le he hecho esto, esto, no, no, tíralo, tira, olvídalo, tíralo atrás. Y las cosas malas de tu esposa, las cosas malas de tu pareja, lo he echa atrás. Lo ponga en la bolsa que tiene detrás. Así, cuando olvida lo malo que te ha hecho, todo es tolerable. Se puede tener la tolerancia, puede tener paciencia. ¿Cuántas cosas malas recuerdas de tu esposa hoy? Ahora pone una prueba, un examen. Si es una, de, tú, tú eres una persona de esos destructores de la vida de pareja o eres una persona constructor, una persona eh, positiva, una persona optimista. Vamos a ver. Pone un papel. Ponga Número 1 a número 20. Ponga las cosas malas de tu parte, las cosas buenas de parte de tu pareja. A ver, vas a ver que te faltan cosas malas de tu parte. Quiere decir, no puedes nombrar 20 cosas malas de tu parte. ¿Por qué? Por, por el ego, porque somos egoístas. No recordamos las cosas malas de nuestra parte. Ahora, te pregunto. Las cosas buenas de tu pareja. Escríbalo. 20 puntos. Uno, dos, tres. Escriba. No lo alcanzas. ¿Ves? Desagradecidos somos. Vamos a ver otro papel. Papel de tan malditos somos. Eso ponga. Ese examen se llama tan maldito soy. Ponga ahí arriba. Tan maldito soy. Tan destructor soy. Póngalo. Un examen para ti mismo, para mí mismo. Póngalo. Número uno a número veinte. Las cosas malas de tu pareja. Incluso lo puedes contar hasta cincuenta, lo puedes contar hasta cien. Cien mil, sí. ¿Por qué? Porque somos personas egoístas y lo más importante, egocéntricos. Y lo único que nos importa cómo me han tratado. ¿Sí? Y ahora las cosas buenas que ha hecho a tu pareja, a tu esposa. Póngalo. Uno, dos, tres. Uh, eso va a llegar a cincuenta, cien. Incluso recordarás el regalo que le has dado a tu esposa hace como 10 años. Incluso recordarás el favor más chiquitito que has hecho a tu pareja hace como dos siglos antes. Después de que has bajado del barco de Noé y ya, después del diluvio y todo, y recuerdas todo, lo bueno que has hecho a tu esposa, ¿me entiende? Eso es, se llama la persona egoísta. ¿Cómo exiges que tu pareja pueda vivir con una persona exigente? Egoísta. Nadie puede vivir con una persona egoísta. Ni tú mismo puedes vivir con una persona egoísta. Quiere decir, siempre sigues sufriendo de ti mismo. El infierno está dentro de ti, querido hermano, querida hermana. Apaga el fuego, apaga este infierno. Sea agradecido. Entonces, para tener una vida llena de amor, de tolerancia, entonces debes olvidar lo malo de tu pareja. Recordar lo malo de tu parte. Recordar lo bueno de tu pareja. Olvidar lo bueno de tu parte. Eso te lleva a tener paciencia, tolerancia. Y aún más, son dos claves para la felicidad de una pareja. La misericordia y la tolerancia. La tolerancia hemos explicado. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia significa hacer favor a una persona que suponemos que no lo merece. Otra vez, hacer favor a una persona que no merece este favor. Porque nosotros siempre, por esa enfermedad de ego que sufrimos, entonces a todo el mundo consideramos que ellos están en deuda con nosotros y yo no estoy en deuda con nadie. No me han hecho nada, mi papá no me atendió, mi esposa no me atendió, mi mamá no me ha sido la, una mamá buena, ninguna. Nosotros todos exigimos de todo el mundo y no respondemos. Eso es la enfermedad que sufrimos. Entonces, la misericordia significa, aun que consideras que tu esposa no merece una palabra de amor, dígalo, eso se llama misericordia. Te quiero amor, te quiero cielo, tú eres la mejor esposa, eres la esposa más linda, tú eres la mejor, así ah, habla, habla, habla. Eso incluso Dios te va a dar mucha bendición. Al contrario, las quejas. Quejas significa yo exijo lo que tú no me lo has hecho. Yo merecía que lo hagas y tú no me lo has hecho. Entonces empieza a quejar. Cuando quejas... Entonces siempre vas a tener una visión negativa hacia tu pareja. Siempre cuando lo mencionas, estás maldiciendo a tu vida o la vida de otro amigo. ¿Me entiendes? Cuando quejas, quejas, estás dando un color negativo, feo, de maldición a esa vida. Cuando lo ves tan feo... Va a ser inaguantable. Cuando ves a una persona que te ha hecho tantas cosas malas, nunca lo puedes amar. Cuando no lo puedes amar, nunca puedes ser fiel a esa persona. Esa vida de pareja se va a quebrar. Si quieres tener éxito, dé consejos sabios a las personas. Si tu hermana viene y dice, mira, mi marido no me atiende, no me lleva al mercado, su dinero lo gasta en otras mujeres, ese es un hombre infiel, es lo peor ya. Ahora viene tu turno. Dar bendición a esa vida. Empieza a hacer recordar a tu hermana las cosas buenas de su marido. Mira, recuerda tal día tu esposo te ha comprado tantos regalos. Algo bueno. La, las peores personas tienen algunos puntos positivos. No existe persona que no tenga nada. Recuerda esa historia del santísimo profeta Jesús cuando pasaba con sus apóstoles donde el cadáver de un perro pudrido. Todos los apóstoles ay, qué asco, qué asqueroso. Y ya pasaba. Pero cuando llegó Jesús, dijo, qué dientes tan brillantes y limpios tiene ese perro. De todo lo malo, de toda esa asquerosidad, vio los dientes blancos, limpios del perro. Sea así como Jesús. Entonces recibirá la bendición. Siempre estás alegre, gozarás de la vida. Estás siempre agradecida, agradecido a tu marido, a tu esposa. Y. Puedes dar ese sabor de la vida, esa alegría a los demás. Es un consejo en base de muchas enseñanzas islámicas. Inshallah pedimos al Altísimo que abre nuestros corazones para poder amar, para ser misericordioso, con gozar de nuestra vida. Dios te ha creado una pareja para ti para que lo goces, no para que lo sufres. Y nosotros mismos nos estamos llevando al infierno podemos salvarnos de este infierno puesto por nuestro ego y llevarnos a un paraíso aquí en la tierra, gozando de esa vida espiritual, de esa vida de agradecimiento y de sabores. Gozando de Dios. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.